Hola, bienvenido nuevo a mi canal, soy el Dr. Félix Vargas y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es hematospermia, que es sangrar al eyacular. Suena bastante dramático, suena como si fuera muy grave, pero si te sucedió, afortunadamente te lo voy diciendo desde este momento, lo más probable es que sea idiopática, es decir, que no tenga ninguna causa que se pueda descubrir. Aún así, es muy importante que vayas con tu urólogo y te voy a explicar por qué. Muy bien, la hematospermia es sangre al eyacular. El sangrar al eyacular puede ser no saber la causa, puede ser por ninguna razón y también pueden haber otras causas. Por eso es importante que vayas con tu urólogo cuanto antes en cuanto te suceda esto. La hematospermia o sangre eyacular, lo más probable es que sea idiopática, es decir, sin una causa aparente. Y la segunda causa más frecuente es cuando hicieron una biopsia de próstata. Esto sucede cuando sospechan que traes un cáncer de próstata y te hacen una biopsia. Se llama biopsia transrectal de próstata. Esta biopsia suele provocar este efecto adverso que es hematospermia y a veces provoca hematuria, del cual también tengo otro video que puedes checar en mi canal. Hematuria es sangrar al orinar. En fin, hay otras causas menos frecuentes, pero no menos importantes. Pueden ser tan frecuentes como la hiperplasia benigna de próstata, es decir, crecimiento prostático benigno, que eso nos sucede a casi todos los hombres después de los 40 años, nos empieza a crecer la próstata, y eso también te puede provocar hematospermia, por el aumento de cantidad de vasos sanguíneos que suele haber en la próstata cuando hay un crecimiento benigno. Para esto es muy importante siempre que después de los 40 años, te realices el antígeno prostático específico. Es un estudio de sangre muy sencillo que lo hacen en todos lados. Dios te puede ayudar un poquito para orientar a tu urólogo si tienes cáncer de próstata, o decir si es probable el cáncer de próstata o no. Hay otras causas posibles como es la instrumentación. ¿Eso qué significa? Que te hayan colocado una sonda antes de una cirugía. Cualquier cosa que te hayan hecho en la uretra puede provocar también hematospermia. Hay otras causas muy poco frecuentes, como el cáncer de las vesículas seminales o algunas tan frecuentes como el cáncer testicular. Es por eso que es tan importante que vayas con el urólogo. Muchas veces el urólogo puede hacerte un ultrasonido y revisar tus testículos que estén perfectamente bien, que no haya ningún problema con tus testículos, y ir descartando cada una de las causas de hematospermia. Hay otras causas como la prostatitis, es frecuentísima, es de los primeros lugares de consulta al urólogo. La prostatitis, tengo un video incluso de esto también en mi canal, también puede manifestarse por síntomas urinarios, síntomas dolorosos y problemas en la calidad de vida. La prostatitis también se puede manifestar con hematospermia, que es el sangrado al eyacular. Algunas otras causas mucho más raras son los hemangiomas en la uretra prostática. Son como unos pequeños tumores benignos hechos de sangre que están en la uretra prostática a nivel de la próstata, y esto solamente lo podemos diagnosticar con una endoscopía, le llaman panendoscopía, entrar con el cistoscopio a revisar tu uretra prostática que no tengas hemangiomas. La gran mayoría de las causas de sangrado al eyacular son benignas. Así que si te ha sucedido esto, si te está pasando sangrar al eyacular o ves un manchado extraño al eyacular, acude cuanto antes con tu urólogo. Lo más probable es que no sea nada de qué preocuparse. Y si te gusta este canal, por favor dale suscribirte o dale la campanita. Muchísimas gracias.